Hay que coger el punto a esta reacción reloj de permanganato y povidona. Vamos con otra vez. Está visto que no es fácil cogerle el punto, o no se puede. Creo que la velocidad de oxidación del permanganato es demasiado alta y por eso no se puede, o por lo menos yo no he podido en este rato que llevo. Vamos a ver qué tal va el bromato potásico con la povidona que he echado aquí y luego la vitamina C. Vamos con el bromato. Se me olvidó un par de gotas de clorhídrico que le vienen bien, efectivamente, y tanto que le vienen bien. Le vienen. Bueno, le vienen bien, pero de momento seguimos con ello todavía, reaccionando el bromato, pues con la vitamina C. Y voy a cortar por no aburrir, que tenemos un reloj detrás. Parece que ya se anima, me parece que sí, que se está animando ya. Bueno, pues no va mal, aunque desde luego, si se quiere utilizar como reloj, pues habría que decir cuándo se empieza a contar. Por ejemplo, cuando empezó a aparecer este color, porque vemos que progresivamente se va intensificando. Pero bueno, sí que nos serviría en estas condiciones el bromato potásico. Pero ya vemos que cualquier cosa no vale. A ver si encuentro clorato potásico, que es bastante más común que el bromato, creo yo.